¿Cómo están? Ya comenzamos con la transmisión vespertina de esto que es de GES TV. Y como siempre, para abrir nuestra programación, pues nos acompañan los chicos, nuestros alumnos. Y hoy tenemos como invitados a nuestros alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 8. Ah, ¿verdad? Ya les salió mejor. Es que los chicos vienen muy nerviosos y entonces nos estaban diciendo que eso como que les impide sacar el FUA. Pero ya más o menos se están relajando. Bueno, pues ellos vienen a platicarnos de un tema muy, muy importante, sobre todo para nuestro país, pero bueno, ellos nos van a hablar de varias tradiciones de varios países. Y bueno, primero vamos con las presentaciones, vamos a comenzar para saber quiénes son nuestros invitados del día de hoy. Vamos a comenzar de este lado, por favor, viendo hacia la cámara. Muy bien. Sí, tú. Di tu nombre. Vangelis. Ah, no, acá. Primero con el micrófono. Exacto. Vangelis. Eso, y después tenemos a... Guerrero Robles Julio César. A Julio César. Luis Enrique. Luis Enrique. Jessica. Raúl. Eso es, muy bien. Ahora sí, vamos a comenzar de este lado con Julio César, que nos va a platicar de qué nos vienen a contar hoy y de qué escuela viene. Bueno, como ya habían mencionado, venimos de la Escuela Secundaria Técnica número 8, Guillermo González Camarena. Por cierto, muy buenas tardes. El tema que nosotros vamos a, digamos, exponer son tradiciones de México y del mundo. Primero vamos a empezar primero con lo que son las tradiciones. Las tradiciones son todas aquellas acciones que se transmiten de generación en generación con el fin de que se permanezcan, de que no se pierdan nuestras raíces, de que nuestra cultura siga. Bueno, ahora nuestro compañero Enrique nos va a hablar sobre tradiciones de México. Sí, buenas tardes. Primero cabe destacar que México es un país pluricultural y, o sea, tiene demasiadas tradiciones y costumbres aquí en México. Entonces, una de las costumbres, empezando el año, es el Día de Reyes. El Día de Reyes comienza desde el 5 de enero, donde los niños hacen una carta a los Reyes Magos, que son Melchor, Gaspar y Baltasar, para que al siguiente día ellos reciban un regalo en el árbol de Navidad. Al siguiente día, el 6 de enero, ellos despiertan y ven sus regalos. Lo que pasa es que en la noche las familias se unen y compran un pan especial que se le llama Rosca de Reyes, el cual viene con varios niñitos que son los que, si le sale a alguna persona, ya pondrá la casa, el atole o los tamales para la fiesta del Día de la Candelaria. Después también tenemos otra... Vamos a detenernos un momentito aquí. ¿Nos estás platicando, Enrique? Sí. Sí, Enrique nos está platicando del 6 de enero, que es la fiesta, digamos, la primer fiesta, después obviamente del 1 de enero, que es el año nuevo. El 6 de enero es muy representativo mexicano por esta situación de la Rosca de Reyes, ¿no? Sí. También por los Reyes Magos, que sí. Digo, en su infancia les combinó bastante, ¿verdad? Wow, demasiado. Yo quiero que me platiquen de esta tradición en casa. ¿Quién me quiere platicar? ¿Cómo es esta, decías tú, el compartir con toda la familia en casa un atolito con nuestra rosca y luego todos agarrar el cuchillo y decir, ojalá que no me toque el niño? Porque si hay casas, si hay familias en las que se cumple, ¿no? Sí. A quien le toque el niño, ese lo esperan para que traiga, decías, si no la casa, al menos en donde le corresponda los tamales y el atole, porque el día de la Candelaria toca que vaya a pagar la deuda, ¿no? Entonces, ¿quién me quiere platicar cómo es en casa esta tradición? Porque aunque es una tradición mexicana y se da en muchos estados de la República, pues digamos cada familia tiene como su manera especial de celebrarlo. ¿Quién me lo cuenta? A ver, de este lado, Julio César. Bueno, por lo general es una
tradición que en la que hay felicidad y armonía. Como ya habían comentado, la razón por la que al cortar la rosca de Reyes no se quiere pues encontrar al niño Dios es porque a la persona que le toque el niño, pues efectivamente el día de la Candelaria, el día 2 de febrero, tiene que invitar los tamales. Pero en general es una fiesta muy bonita, podríamos decirlo, porque la gente se reúne y el pesar de que si le toque o no, es muy bonita la fiesta, yo podría considerar eso. Y no solo en las familias, ¿no? En México, que nos encanta celebrar todo y hacer fiesta por todo, también en la oficina, en la escuela, a lo mejor sí. Ustedes con los compañeros se parten su rosca ahí, ¿no? Sí, los profesores claro. También. Sí. Fíjense que es algo muy particular mexicano, porque a nosotros nos gusta celebrar casi todo, ¿no? Entonces, esta es, digamos, la fecha con la que abrimos estos festejos en enero, que después se van se completa con la fiesta del 2 de febrero. Pero fíjense, en México hay algo que nosotros llamamos el festejo de Guadalupe Reyes, ¿no? Y fíjense que el inicio, lo que nos está contando Enrique, que es el 6 de enero, el inicio del festejo en realidad es el término de toda esta procesión de fiestas, ¿no? Sí. Entonces, es una temporada de fiesta que comienza el 12 de diciembre, el día de las Lupitas, y termina el 6 de enero, que es el día de Reyes. Entonces, es, además, en México es representativo porque comemos, festejamos un montón y engordamos mucho, y luego por eso después del 6 de enero hay que hacer dieta. Y bueno, ahora sí, síguenos contando, Enrique, ¿qué más festejos hay? Después, bueno, también tenemos el Día de la Candelaria, que es el día del pago de todos estos platillos que se van a llevar o la casa. Ese día es cuando se paga y cuando todos se reúnen para tener un buen rato con la familia. Aparte, ya sabemos que la comida mexicana es demasiado rica, y pues todos podemos pasar un buen rato el 2 de febrero, Día de la Candelaria. Después de eso sigue el día de Semana Santa, que empieza con el miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza es un día donde todas las personas católicas van a las iglesias y se ponen algo que se llama ceniza. Les dibujan una cruz en la frente y desde ahí empieza la cuaresma. Cuaresma que se refiere a 40 días. Entonces, en este proceso, que va a ser hasta el Viernes Santo, donde es el Vía Crucis, se va a tener un sacrificio que es no comer carne roja cada viernes, y comúnmente se va a comer mariscos. Entonces, lo que pasa en estas semanas es que se podría decir son semanas de guardar, y ya el Viernes Santo es una tradición así completamente a nivel país, porque hasta ciertas personas no van a trabajar, la mayoría de empresas ese día lo agarra de descanso para que esas personas vayan y se podría decir vayan a la iglesia y vean el Vía Crucis, porque lo transmiten en la tele, el Vía Crucis famoso de Iztapalapa. Y bueno, termina en Domingo de Resurrección. Después de esta celebración viene la siguiente. Bueno, no están tan juntas, pero es la celebración del Día de Muertos. Nos saltamos hasta noviembre. El Día de Muertos es una tradición que se viene desde que existían aquí en México los antiguos mayas y todos aquellos que estaban aquí, y ellos veneraban a sus difuntos. Sabemos que ellos adoraban la muerte, lo veían como algo así súper sagrado. Entonces, lo que hacen ese día es, como ahora ya se han estado juntando varias culturas, como son lo que vino de España, la conquista y todo aquello que ha pasado. Entonces, ese día ya las familias lo agarran para poder pasar un buen rato y recordar a las personas que han fallecido, y les hacen una ofrenda.
La ofrenda contiene principalmente papel picado, que representa aire, unas velas que representan luz o fuego, también hay platillos que ellos querían, pan de muerto que representa la tierra, y se debe de poner un vaso de agua para que represente pues el agua, la pureza. Y bueno, y para que la beban además. Sí, sí, porque las personas tienen esa creencia de que van los muertos, llegan a la casa y se toman la esencia de todos aquellos platillos que les dejamos ahí. O al menos recuerdan, ¿no? La idea es que nosotros les pongamos los alimentos que les gustaban, ¿no? Y incluso bebidas que les gustaban. Sí. Al menos para que ellos, al estar ahí conviviendo con nosotros, pues tengan ese sentimiento de compartir, ¿no? Casi todas las tradiciones mexicanas tienen que ver con compartir, con que nosotros podamos disfrutar en familia. Entonces, por ejemplo, el 2 de noviembre pues tiene que ver la convivencia de los muertos con los vivos. Sí. Muy bien, después del el 2 de noviembre. Después del 2 de noviembre tenemos empieza el 16 de diciembre lo que son las posadas. Algo muy colorido aquí en México, ya que aquí las personas salen de sus casas y las comunidades empiezan a organizar posadas. Cada quien en una casa, cada día van a utilizar una casa y van a dar de comer, ya sea sándwiches o cualquier otra cosa, y algo muy representativo que es el ponche. Vamos a comer el ponche, que es una bebida que normalmente la hacen con caña y le ponen tamarindo, le ponen también guayaba, le ponen muchísimas cosas y es lo más representativo. Entonces las personas van a dar un recorrido donde que quieren representar lo que hicieron José y María cuando iban en su burro, caminando por todos los lados de Belén, todos aquellos lados iban caminando. Entonces cuando uno llega a la casa pide posada, pide hace la letanía y ya nos dejan entrar y hacemos oración, y cuando salimos viene lo que sería la dan de comer, y después vienen las piñatas, algo muy colorido y muy muy bueno para los niños, ya que es demasiado divertido darle con el palo a la piñata y que te estén cantando, que te venden los ojos, y al final recibir ya sea un dulce o una fruta. Después de las posadas viene lo que vendría siendo la Navidad, el día que nace el niño Dios. Las personas ponen su nacimiento, y entonces ahí se supone que a las 12 de la noche todas las familias arrullan al niño. Esta es una tradición principalmente católica, y bueno, sabemos que México es un país laico y cada quien tiene derecho a hacer lo que su religión le permita hacer. Ok, muy bien, pues este fue un recorrido, yo veo ahí que tiene que ver mucho con las cuestiones católicas. Nos hablaste de tradiciones que tienen que ver con la religión católica y bueno, a través de un año, digamos. Sí. Ok, muy bien. ¿Con qué continuamos? A continuación nuestra compañera Evangeline va a hablarnos sobre Venezuela, sobre sus tradiciones. Por favor, haznos el favor. Buenas tardes, yo le voy a hablar sobre Venezuela. Venezuela es un país muy festivo, donde se celebra... Sí, ¿qué celebramos en Venezuela? Se celebra el día del maestro, que se celebra el 15 de enero. También está celebrando el día carnaval, donde se celebra en febrero. Está el día de... A ver, Evangeline, cuéntanos, por ejemplo, decías al principio del año celebran el 15 de enero, uh-huh, al Día del Maestro, a diferencia de México, que lo vamos a celebrar próximamente, el próximo viernes. Para todos los maestros que nos están viendo, pues les enviamos una felicitación. Entonces, allá lo celebran en otra fecha. Y el carnaval que nos decías en febrero,
Es muy famoso el carnaval en muchos países, pero se festeja de diferente manera. En Venezuela, ¿cómo, qué es lo que hacen? Es un recorrido por la calle, donde están los carruajes y personas bailando, y con los carruajes adornados. Ah, ok, lleva como carros alegóricos. Uh-huh. Es como un desfile, decías. Sí. Porque, por ejemplo, en México el carnaval tiene más que ver con que las personas comunes y corrientes, digamos, participemos, ¿no? Y allá sí tiene, sí es algo como mucho más preparado. Sí. Yo me imagino es parecido entonces al de Brasil. Uh-huh. Ah, ok. Bien, ¿qué otras fechas recuerdas de Venezuela, aunque no vayan en orden? Se celebra el... Ok, bueno, mientras... De la muerte. El día de la muerte. El día de Halloween. Ah, ok. Que celebra el 2 de noviembre. Allá tiene que ver con esta idea de pedir dulces, entonces. Sí, algunas personas lo hacen en unas ciudades. Ah, ok, en algunas ciudades piden dulces, se disfrazan. Sí. Ok, entonces sí tiene más que ver con el Halloween norteamericano que con nuestro Día de Muertos. Ok, bien. ¿Serían las más importantes? Uh-huh. Ok, bien. Vamos a pasar entonces con qué otro país nos traen preparado. Nuestra compañera Jessica nos va a hablar de la India. Ok. Hola, muy buenas tardes. Como ya lo acaba de decir mi compañero, yo les hablaré de la India, ya que la India es un país con muchas costumbres y tradiciones. En la India, cuando se saludan, se dice Namaste, con las manos al frente y hacen una reverencia. También tienen su forma de dar cariño en abrazos o tomados de la mano, en lo que aquí en México se vería mal a una persona caminando agarrada de la mano un hombre con un hombre, allá es completamente natural. También alguna festividad que tienen es el Día del Elefante, como su nombre lo dice, festejan al elefante, ya que ese paquidermo es uno de los animales que más veneran ellos. También está el Día de los Colores, que es el que da término al invierno y inicia la primavera. En ese caso, lo que hacen es adornar los carruajes y a las personas aventarle polvitos de colores para dar inicio a la primavera. También cuando ellos llegan a casarse, se hace una ceremonia en la cual hay como un padre, que aquí se conocería así, en el que lleva a cabo su ceremonia y la familia del hombre tiene que darle la bienvenida a la nueva esposa de su hijo, ya que es parte de su familia y él tiene que cargar con las responsabilidades de ellos. Ah, fíjense, aquí me parece muy interesante esto que nos decías de los elefantes, porque la India es conocida porque hay elefantes caminando como por la calle, ¿no? De hecho. Y entonces eso, bueno, yo creo que en nuestro país, si un día eso pasa, pues sí nos vamos a asustar mucho, ¿no? Porque no estamos acostumbrados como que haya animales en general, no solamente elefantes, animales libres, ¿no? Bueno, perros o gatos quizás, pero animales, mamíferos más grandes sí está como complejo. Complicado. Pero ellos tienen un día especial para este animal, porque la religión que ellos profesan es un animal sagrado. Ajá, eso, son monoteístas. Exacto, entonces tiene como una simbología muy especial, ¿no? En la India. Y lo que decías de las bodas, entonces ahí yo entendí, ¿nada más va la familia del novio? No, o sea, se hace una festividad todos, pero la familia del novio es la que le tiene que dar la bienvenida a la mujer de su hijo, ya que es con el que va a vivir, y ellos le tienen que dar el lugar donde van a vivir. Ah, fíjense, ahí nos convendría a las mujeres, ¿verdad? Así como de, pues, él me tiene que dar la casa. Sí. No es muy justo en algún sentido, porque, bueno, en nuestro país hablamos mucho de la equidad, ¿no? Y entonces ahí, pues, más bien él elegiría todas las cosas, ¿no? Tiene sus lados positivos y sus lados negativos. Bien, y ahora sí, continuamos con Raúl, que nos va a presentar a España. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre las tradiciones que hay en España. Y una de las más famosas y a la que va mucha gente, tanto como española como extranjera, es el San Fermín, que se celebra en Pamplona.
En esta fiesta se acostumbra a una calle de las más grandes de esta ciudad, se cierra con vallas y casi toda la gente se pone al lado de esas vallas para observar cómo algunos voluntarios, normalmente vestidos de blanco y rojo, se echan a correr por esa calle y cuando se echan a correr y están a una distancia considerable, sueltan a los toros. Entonces lo que tienen que hacer esas personas es llegar a la plaza de toros, y cuando llegan ya se suben a las gradas para ver el espectáculo en el que los toros, pues sale el torero y hacen el espectáculo. De hecho, Pamplona, para hacer una vista para cuánta gente va, normalmente Pamplona tiene unos 200.000, 300.000 habitantes, llega a superar el millón en esas fiestas, o sea que es una fiesta donde se va mucha gente. Fíjate, Raúl, déjame interrumpirte un momentito, que nosotros en México tenemos ya desde hace algunas décadas una tradición parecida, pero esta se da en Tlaxcala, ¿no? No sé si alguna vez lo han visto en la televisión o han escuchado, tiene como la versión mexicana, ¿no? Y es que ya nos decían hace rato que muchas de nuestras tradiciones pues son heredadas, y uno de las... que más nos han heredado cosas, pues es precisamente los españoles, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, también aquí en Tlaxcala tenemos esta situación con los toros, pero pues es algo peligroso, ¿no? Pues sí, pero pues en España se le ve como una fiesta muy normal. De hecho, o sea, sí hay gente que dice que es como violencia, ¿no? Porque normalmente matan a los toros. Pero pues para mucha gente, sobre todo de las provincias, así, dice que es una tradición española, entonces la ven como normal. Y la gente que va a correr con los toros en las calles, pues se le ve como normal, o sea, como voluntarios, o sea, se les ve bien, no como gente mala, sino normal. Y díganme, ¿ustedes se atreverían a hacer eso? No. ¿A ir y correr adelante de los toros? Sí, sí está como... Sí ha habido casos de gente que ha sido alcanzada por algún toro. Sí, definitivamente cada año en la fiesta de San Fermín, decías, pues sí hay algunos que de pronto ahí los alcanzo. Sí, y bueno, una fiesta muy famosa, esta es en Valencia, son las fallas, que se celebran, bueno, originalmente son 4 días, pero desde el 1 de marzo hasta el 19 de marzo se celebran como unas fiestecitas, así por decirlo, que duran unas 10 minutos en el Ayuntamiento de Valencia, que se llaman mascletas. Se pone en el centro, obviamente vallado, muchos fuegos artificiales, petardos y así, entonces se prenden todos y empiezan a explotar, entonces mucha gente normalmente va al centro y lo ve. Eso sucede todos los días, normalmente sobre las 2, duran 10 minutos y es pues diario, ¿no? La gente va y lo ve también. Cada falla, las fallas son como comunidades de gente que hacen con papel cartón unas esculturas que se llaman ninots, que es como para representar a cada falla de cada, por así decirlo, como aquí, colonias. Pero entonces el 19 de marzo, que se llama, es la crema de los ninots, todas las fallas presentan a su ninot y el ayuntamiento escoge uno, y ese ninot se lleva a un museo ese ninot se llama ninot indultat. Los demás ninots el 19 de marzo se queman, entonces la gente va o al de que está cerca de su casa o van al del ayuntamiento, que suele ser el más grande, pero ese no entra porque es como para el espectáculo de la gente. Okay. O sea, la gente va a ver ese porque es el más grande y es el que más gente tiene. Normalmente cuando son estas fiestas se duplica la población de Valencia, si son 2 millones, 1.5 millones, pasan los 3 millones, 4 millones de personas. Fíjense, ahí detectamos dos cosas. Uno, que a los españoles les gusta el peligro, ¿no? Porque todo sí. Tiene que ver con cosas así como con mucha adrenalina, ¿no? Sí. Y lo segundo es que ganan mucho dinero del turismo, porque son pueblos, digámoslo así, pequeños, que reciben mucha población en turismo. Pues sí. Entonces, quiere decir que pues sí, sacan un dinero de ahí. Sí. Muy bien. ¿Y esos serían los más importantes? Bueno, ya así como más tradición, también se podría hacer el Camino de Santiago, que es la peregrinación que hacen los religiosos a Santiago de Compostela, donde veneran las, por así decirlo, las joyas o lo que tiene el apóstol Santiago el Mayor. Es una peregrinación muy grande a la que lleva muchísima gente religiosa y es muy importante en España, se le considera una de las más importantes también. Y es como un ícono, ¿no?, de las peregrinaciones, porque incluso hay situados en ciertas partes ya
casas o lugares en donde dan albergue a los las personas que realizan este camino, pero además de que, como decías, van a llegar a la iglesia de Santiago el Mayor, tiene que ver con una cuestión espiritual, ¿no? Ajá. Que tienen que ir como pasando pruebas en el camino. Sí, de hecho mucha gente que hace el camino no llega al destino, se queda en el camino, directamente se retiran, porque es la verdad, es un camino muy largo. Y además es como esta idea de lo que vamos aprendiendo en el camino, ¿no? Ajá. Aunque no haya llegado al final, pues tuve un aprendizaje. No es como en México que dices, de que llegas, llegas. No importa si agarraste camión o ya te fuiste, ya te dieron aventón en un cierto lugar. Ahí la idea no es tanto el llegar, sino el aprendizaje. Ajá, sí, la experiencia. Ok. Y a ver, ustedes harían iba a decir maratón, pero no, en realidad es mucho más largo. ¿La peregrinación harían completa? ¿Creen que aguantarían tanto? ¿Como cuántas semanas serían? Pues es que no sé, pero sí es bastante largo. Yo creo que a lo mejor la semana sí la pasan, puede ser. Sí, yo creo que por ahí de unas 2-3 semanas. Sí, 2-3 semanas son más o menos. Exacto, imagínense, ¿no? Aquí en México decimos 1 o 2 días, pues ya es de pensarse una peregrinación, pero allá son... Les digo, incluso hay hoteles en donde uno se queda ahí a reposar algunos días y luego ya continuamos el camino. Es una cosa fuerte. Entonces, ¿quién lo quiere hacer? No, no. No, ¿verdad? Vamos a prepararnos psicológica y físicamente y ya después les decimos si nos aventamos a hacerlo. Bueno, chicos, pues miren cuántas cosas aprendimos de tantos países tan rápidamente. ¿Y qué creen? Que ya casi se nos acaba el tiempo. Entonces, antes de terminar, me gustaría que aprovecháramos estos últimos minutos para que, empezando de este lado, por favor, si le pasamos el micrófono a Evangeline. Ah, Vangelis. Sí, yo he estado pronunciándolo mal todo este tiempo. Muy bien. A ver, Vangelis, cuéntame, ¿qué significa tu nombre, sabes? Con el micro, por favor. Sé un poco. Ah, ok, a ver, cuéntanos. Vangelis viene de un compositor, un cantante famoso. Ok, ¿de qué país? No me acuerdo muy bien. Ok, ¿y qué cantaba, sabes? ¿Ah? ¿Sabes qué componía, qué no, cantaba? Yo le dije a mi mamá qué significaba mi nombre, ella me dijo que provenía de un cantante famoso. Oh, ok, yo nunca había escuchado ese nombre, fíjate, eres única, porque a lo mejor alguien más tiene ese nombre, o algunos más, pero es un nombre poco común. Uh-huh. ¿Y tienes otro nombre? Sí. ¿Cómo? Donatella. No, bueno, su mamá sí le invirtió tiempo en pensar tu nombre, ¿verdad? Muy bien, pues bueno, por favor, tus saludos hacia la cámara. A quien quieras. Ay, ya por aquí la está malconeando, no le digan a su mamá, ¿verdad? Y a su mamá que invirtió mucho tiempo en empezar eso, ¿no? Un saludo a todo y gracias a mi mamá. Muy bien, por favor. Bueno, como ya lo habíamos mencionado, mi nombre es Julio César. ¿Y los saludos? Hola. ¿A nadie? Hola. ¿A mamá, a papá, a tus amigos, a los admiradores? A mi familia en general, a mi padre, a mi hermano de 9 años. Y a mi madre. Ok, ¿de este lado? Bueno, Luis Enrique. Y pues un saludo a toda mi familia. Y pues a toda la gente que nos está viendo desde el canal de YouTube o desde en vivo. Pues un saludo. Muy bien. Ay, a mí me da mucha risa. Yo le quiero mandar un saludo a Jorgito, que estuvo molesto y molesto. Ay, me manda saludo. Ah, pues un saludo a Jorgito, a todos los que están en la escuela y que espero nos estén viendo, porque si no, siento feo. Oh. Y a mi mamá y a mi papá, que no sabe que estoy aquí, y a mis hermanos, y nada más. Yo le mando saludos a mi mamá, que está detrás viéndome. Que ella sí está aquí. A mi hermano, que tiene 1 año y medio, que no se va a enterar de que lo estoy saludando, pero bueno, yo le mando. Claro, también, dentro de 20 años va a ver el video. Lo va a ver y va a saludar. A Jorge, que también estuvo molestándome, que le mandara un saludo. Tienes un saludo a Jorge. Y a todos mis amigos, a todos ahí, que también molestaron, con el que les dio un saludo. Y que nunca lo verán.
que nunca lo van a ver porque sé que no se van a meter, pero bueno, un saludo a todos. Pues lo descargan en su celular y lo obligan a verlo. Dices, para que vea que al final envíe tu saludo. Sí, porque ¿cómo es posible que les enviemos saludos si no lo vean, verdad? Bueno, pues nosotros queremos enviarle un saludo a toda la comunidad, a los administrativos, los docentes y los directivos de la Escuela Secundaria Técnica número 8. Porque hoy estuvieron acompañándonos, nos prestaron un ratito a sus chicos, que ya están menos nerviosos, ¿verdad? Ya respiraron, ya que pasó el susto, ya. Muy bien. Y pues claro, como siempre, un saludo y un agradecimiento a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, licenciado Manuel Salgado, pues él nos da todas las facilidades para la realización de este y todos nuestros programas aquí en DGSTV. Y pues les enviamos un saludo a todos los compañeros de estos chicos que vinieron a acompañarnos hoy y hablarnos de tradiciones de México y del mundo. Esto fue Nuestros Alumnos, yo soy Alma Rangel y nos vemos la próxima vez. Digan adiós. Hasta luego. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Leer 20 minutos al día.